cierto que dan los grillos en noches claras de luna. Samuel Bingo Venta, el paraíso de venta presente como siempre acá en la Sociedad Rural de Curuzucuatía. Bueno, ¿cuántos logros, gringo? Gracias, Isabel, buenas tardes. Sí, Isabel, yo creo de que una exposición muy importante. Primero quiero felicitar a la Sociedad Rural, a todos sus miembros, porque verdaderamente han hecho una expo importantísima, como siempre fue Curuzucuatía y ahora está muy linda. Bueno, en lo que hace la parte ovina, con mucha alegría, contento, empezamos por el puro por cruza, fue el lote gran campeón, mejor AC, mejor conformación, con el lote puro de Peri, el lote gran campeón, y con, para terminar, hicimos el gran campeón de la exposición, el individual, un carnero cuatro dientes, compitiendo con uno de Entre Ríos La Paz, de Vera. Ese carnero que ganó el campeonato, que el campeón de la exposición, digamos, en Corriedal, ¿hijo de qué, de dónde viene la genética? Este animal, el padre, yo lo compré en Bahía Blanca hace unos años, es un animal largo, muy importante, un carnero de la cabaña de Mieres, de provincia de Buenos Aires. Fue así de que pajuelas de esto yo vendía al Uruguay y allá figuran entre los animales más, los corderos más pesados en el Uruguay. Ha sido un animal genéticamente muy bueno, anda bien, produce muy bien, está viejito ahora, pero tengo muchas pajuelas de él. ¿Y trabaja en el campo o usó pajuelas para también hacer corderos? Sí, usé pajuelas para hacer corderos, no hace servicio natural, sino directamente hago pajuelas de ese. Bueno, con muy buenos resultados, ¿no? Con muy buen resultado, sí, muy buen resultado. Muy contento después de haber, creo que estamos muy bien ubicados, la cabaña también, estuvimos estos días en Brasil, en Porto Alegre, viendo la exposición de Porto Alegre, importantísima, con mucha cantidad de animales, muy buenos vellones, muy buena cara descubierta, buenas culatas, están trabajando muy bien con las vinuras, están trabajando bien con la parte carne, la parte carnicera. Así que alegre y contento con esta exposición, con la Escuela del Río acá, y ahora tenemos Bahía Blanca. Gracias, gracias por siempre estar presente y nos llevas adelante y nos entusiasmás y bueno, todo lo que hace a la producción, tanto de ganadera, porque tanto estás en el ovino, como estás también en la ganadería, como también estás en el arroz, estás en muchas producciones de corriente. Bueno, pero para destacar, en el ovino siempre estoy con el paraíso de venta. Eso, los años que tiene el paraíso de venta con nosotros, no deja de ser un dato menor para nosotros también. Para cierto, nosotros. Muchas gracias, Isabel. Gracias. El hombre lobo ha salido. 97.000 allá arriba hoy, 97.000, 97.000, 97.000, 97.000, 97.000 pesos van una, ¿no? 100, 100 y 2, la haces igual, 100.000 a mi derecha va, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 pesos van una, 100.000 pesos van dos, y en 100.000 pesos se va el tectorazo. Miren el hueso que tiene, carne por donde lo miren, 47 de circunferencia total. Le cabe mucho más plata este toro, un verdadero padre de plantel. Puro de pedir y registro definitivo. 100.000 pesos van una, 100.000 pesos van dos, y en 100.000 pesos se va este torazo. Nadie nada, seguro que no, los mira todos. Van una, van dos, van tres, y en 100.000 pesos se va este torazo. Nadie nada. Pues va y vendí. Y muy contento, muy agradecido con la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Curuzú habernos dado entrada para participar acá, entre los grandes, como dije al principio, con nada menos que con Regi, compañía y la raza hermanos. Y bueno, muy contento, muy conforme también con la calidad de los toros que nos mandó, que nos mandaron las dos cabañas que nos consignaron, fueron Cabaña La Casina y La Legua. Y una muy buena respuesta por parte de clientes y amigos que supieron valorar la calidad de los toros y dar una buena mano con las ventas. Bueno, te quiero aclarar algo por los años que tengo. Uno no necesita ser grande por los años. Uno sí reconoce la trayectoria de la gente, ¿no? Pero uno se hace grande al andar y creo que ya te lo hiciste.
que a uno lo valoren por lo que es y que vaya abriendo su camino y siempre fijarse en el trabajo de uno. Y si uno está tranquilo de que está haciendo las cosas bien, sí, no preocuparse por el resto. Jamás fui de compararme y más bien estoy conforme con la estructura que tenemos. Somos una empresa netamente familiar, con mi padre a la cabeza, mi hermano Horacio y mi hermano Enrique. Y tenemos muchos colaboradores que nos dan una mano en distintas localidades de la zona y aspiramos a seguir así, siempre avanzando a pasos firmes y tranquilos. Felicitaciones, Iván. Bueno, muchas gracias. Bernardo Socía, bueno, un hombre de Isla Raz, presente acá en esta, cerrando ya el marco de lo que es la exposición acá en Cruzucuatiá. ¿Cómo están yendo los resultados? Mirá, por el momento lo que se viene vendiendo es muy bueno, muy satisfactorio, creo yo, como para coronar un poco lo que ha sido el éxito de esta muestra, que la verdad que ha integrado muchísimo a toda la gente, porque tanto el comercio como lo que es el campo, todo un sector muy productivo que la verdad que en esta muestra se vio reflejado muy bien y bueno, te digo, muy contento hasta el momento. Hereford, Bradford y también van a vender Angus. Sí, exactamente, queda algo de Angus Colorado por vender todavía y te repito, lo que se viene vendiendo hasta ahora en muy buenos valores, muy satisfactorio, muy contento. Inclusive los vientres, ¿no? Sí, exactamente, hasta para los vientres fueron buenos los valores que se adquirieron, así que también yo creo que en general muy contentos por todo. Isabel, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Un saludo a todos tus televidentes y los esperamos en la próxima.